Omar Daneri, el CEO del Grupo Santa Rosa, nos visita aquí en Paraguay en el día en que habilitan oficialmente el showroom de esta nueva marca que incorporan al portafolio de marcas del Grupo Santa Rosa aquí en Paraguay. Así que Omar, un gusto tenerte aquí, la mejor de las estadías, por supuesto. Bueno, comentanos un poco cómo está el Grupo Santa Rosa con esta nueva incorporación. Bueno, primero muchas gracias por venir, gracias a ti por venir y por estar presente. El día importante para nosotros. Bueno, el Grupo Santa Rosa llegó a Uruguay, a Paraguay, perdón, hace más o menos en 2018, de la mano de Renault. Después incorporamos Mitsubishi, después Jetour. Y ahora estamos incorporando esta marca que para mí es una marca importante, muy importante. Primero porque tiene, yo digo, tiene un futuro increíble, pero más que un futuro es un presente, ¿no? Conozco la marca hace muchísimos años, estuve en China, conozco la planta, quedé impresionado con la planta que tienen, o sea, la tecnología, la robotización que tienen las plantas. Es un producto de una... Los vi evolucionar la marca de una manera increíble. La tecnología que tienen, la seguridad que tienen los autos, la calidad. Es increíble lo que ha evolucionado esta marca y hoy tiene un presente extraordinario. Los autos son realmente muy lindos, muy competitivos, con muchísima calidad, con muchísima tecnología, con muchísima seguridad. Así que tiene realmente, creo que tiene un potencial enorme. Nosotros tenemos la suerte de tener la marca, representarla hace ya muchos años en Argentina. La pudimos tomar acá en Paraguay y también la vamos a tomar en Uruguay en los próximos días. Entonces, es una marca que la tenemos a nivel regional. Y la verdad que estoy muy entusiasmado con el futuro de esta marca. Omar, y sobre todo a la audiencia, quiero mencionar el salto cualitativo que han dado las marcas asiáticas o chinas, como las conocemos. Pero más que eso, yo creo que detrás de eso tiene que haber un grupo, una empresa o un conglomerado de gente que la pongan en el sitial que corresponde. Y en ese sentido me gustaría que nos comentes un poco todo lo que representa el Grupo Santa Rosa a nivel regional inclusive. Bueno, primero yo tengo una frase que dice que en un futuro todos los autos van a ser chinos. Empezando por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que lo que han evolucionado las marcas chinas en estos años es increíble. Yo soy un fanático de varias. También hay marcas malas, ¿no? Hay marcas chinas malas, ¿no? Pero hay algunos grupos chinos muy buenos, con unas marcas muy buenas. Lo que han evolucionado es tremendo. Pero obviamente, siempre se necesitan estos países, estamos lejos de China. Y la verdad que lo que se necesita es un buen importador, ¿cierto? Acá en Paraguay hay muchos buenos importadores, pero lo que vos no tenés que lograr y tenés que ver el respaldo de esa marca que trae es quién está atrás, ¿no es cierto? Que sea un grupo que traiga los repuestos, que se haga cargo de las garantías y que esté realmente actualizando la marca, porque una marca si viene, venden tres autos y se va y desaparece, el valor, el activo que vos compraste de esa marca también desaparece. Entonces es importante que esa marca, que este grupo traiga y vaya actualizando y vaya poniendo los modelos que vienen. Entonces, hoy, ¿quién es Santa Rosa? Santa Rosa es un grupo muy grande en la región que vende, el año pasado vendió más de 25.000 autos en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Tenemos de muchísima trayectoria hace muchísimos años en Argentina, hace muchísimos años. Es un grupo que es de Manuel Antelo, pero que es un grupo industrial argentino que viene de la época de mi abuelo. Mi abuelo fue el primero que empezó con este grupo en los años 50. Entonces, es un grupo de muchos años, de mucha trayectoria y grande. Y que también Manuel Antelo, que hoy es el dueño del grupo, también, además del crecimiento que tiene en la región, en Uruguay hace 9 años y en Paraguay, también es un grupo que tiene una empresa logística gigantesca en Europa, que opera, que emplea más de 10.000 empleados. O sea, es un grupo muy, muy grande, de mucha espalda y de que le da mucho respaldo a este tipo de marcas. Sin duda, y yo creo que eso es lo importante porque llama muchísimo la atención toda la
infraestructura y la garra que le están poniendo a todas las marcas representadas que tienen ustedes aquí. Y sobre todo sorprende que cada 4 o 5 meses estamos conociendo una marca nueva que ustedes están representando. Lo que habla muy bien a favor, obviamente, del grupo, porque se nota la apuesta, el apoyo y la inversión que están haciendo, que es importantísimo no solamente para el rubro automotor, sino para la economía. Bueno, nosotros apostamos mucho por este mercado, nos encanta Paraguay, desde el primer día que vinimos, 2018, hace pocos años, después vino la pandemia en el medio, pero somos un grupo que entramos en Uruguay hace 9 años y hoy somos de los principales, si no el más grande de los principales, creo que somos el grupo más grande en Uruguay en muy poquitos años, con una inversión que hemos hecho en Uruguay de más de 100 millones de dólares. Y acá venimos con la misma fuerza, entramos un poco más tarde, pero queremos tener la misma fuerza, tenemos el mismo entusiasmo, es un mercado que nos apasiona, es un mercado muy interesante, muy competitivo, con muy buenos competidores, pero que vamos a entrar con mucha fuerza, con las marcas que tenemos, alguna marca más, pero la idea de lo que queremos hacer es hacer crecer las marcas que tenemos fuerte. Excelente, bueno, agradecemos tu tiempo, felicitaciones por este evento realmente espectacular, éxitos y sobre todo feliz estadía en Paraguay y que, bueno, siempre a través de ustedes nos enteramos de todas estas buenísimas noticias. No, gracias a vos por venir, muchas gracias. Con Omar Daneri, el CEO del Grupo Santa Rosa, en la noche de inauguración oficial del nuevo showroom de Great Wall en Paraguay.